chicos no se pueden quedar atrás. ¿Sale? Bueno, empezamos presentándonos. Por favor, decimos nuestro nombre. Sí, yo soy Fernanda Guerrero. A ver, pero con el micro, no sean egoístas allá. También préstenles el micro para que se escuchen. Bueno, yo soy Fernanda Guerrero. Pasa el micro. Yo me llamo Zaira Rosas. Yo me llamo Claudia Tirado. Y de este lado tenemos en primer lugar al profesor. Maestro, adelante. Mi nombre es Edrey Aguilar. Fernando López. Jorge Castillejos. Y bueno, chicos, vamos a hablar de un tema muy interesante que muchos dicen, ya hemos hablado de él varias veces, pero pues por desgracia a veces se vive y lo vivimos todos, que es la violencia, es acciones para prevenir la violencia. ¿Qué es la violencia? Adelante. La violencia es un acto entre personas que serían niños, adolescentes y adultos, donde hay agresiones entre ellos, puede ser verbalmente o puede ser físicamente, llegar a golpes. Creo que la violencia es un término que sería como dominar o imponer algo, cuando quieres dominar a una persona o quieres imponer algo por ti mismo. Creo que para mí eso sería la violencia. Por allá. Sí, igual sería la violencia como agresiones físicas. Bueno, se divide en varios tipos, en agresiones físicas, verbal, psicológicamente. Y pues sí. Chicos, por acá también con el maestro. También, ¿qué es violencia? A ver, dinos. Violencia se podría, bueno, en el plantel de la escuela sería hasta profesores, intendentes, perfectos y alumnos. La violencia puede estar en todo momento, y como dice mi compañera Fernanda, puede ser en el ciberbullying, medio de las redes sociales, por ejemplo, físicamente, psicológicamente y verbalmente. Muy bien, allá. Es una agresión u omisión hacia una persona. Maestro. Sí, precisamente comentábamos eso, que puede haber violencia también no solamente por agredir a una persona, sino también por ignorarla. Entonces es lo que comentábamos ayer, si nosotros hacemos como que no existe una persona, también es un medio para violentarlo. Entonces hay acciones que definitivamente son violencia. Chicos, ustedes no son santos. Y así a veces dicen, es que el maestro me agredió, es que el adulto me agredió, pero también ustedes a veces hacen ese tipo de, algún tipo de violencia, no específicamente ustedes, ¿no? Sí, también como adolescentes. ¿A qué se debe que haya personas que sean más agresivas o violentas que otras? Pues a lo mejor su familia lo viven, sus padres les gritan al chavo, a la persona que hace violencia en la escuela, le pueden gritar a sus padres, y eso va como una cadena que pues el jefe le grita al papá del chavo, el papá le grita a la mamá, y la mamá a la hija mayor, y la hija mayor a la chava menor, y entonces es como una cadena de violencia que te da una consecuencia para que la persona te dé más, sea violenta. Claro. Yo creo que todo exactamente viene de la familia, los valores, todo lo que te, se puede decir lo que te inculquen en casa, es lo que tú reflejas en todo, en el momento donde tú te encuentres, ¿no? Y yo creo que si una persona es violenta es porque en su casa son violentos, entonces para mí sería como la falta de atención de la familia. Aquí creo que hay una cuestión, chicos, chicas, sí, la violencia empieza en la casa, como lo están diciendo, pero también como adolescentes yo creo que ustedes van forjando su camino. Yo creo que ya llegan a una edad en que ya se dan cuenta qué está bien y qué está mal. Yo creo que también ya se dan cuenta en que dicen, sí, me está agrediendo y ahora yo voy a hacer esto.
que responden a la agresión. Yo creo que también, porque ahorita déjenme contarles, me van a hablar de las campañas de la escuela, de todas las, lo que han hecho en la escuela, inclusive obras de teatro. Entonces, ustedes han aprendido ya como adolescentes, han aprendido a distinguir a estos tipos de violencia y a tratar de comprender a la otra persona, porque siempre tenemos un porqué. Sí, para todo, maestro, siempre hay un porqué. Que si viene enojado, que si viene triste, que si viene feliz, hay un porqué. ¿Ustedes han aprendido también esta parte de la psicología que incluye la violencia? Sí. Pues las personas deben de ser empáticas, o sea, deben de utilizar la empatía y ponerse en el lugar de las otras personas para que no haya violencia y sientan lo que las otras personas están sintiendo. Muy bien, ¿quién más? En clase comentábamos que existe la libertad de elegir. Estamos en un medio violento, la escuela está en un medio conflictivo, pero precisamente yo le comentaba a los chavos, ustedes tienen la libertad de elegir si quieres ser violento o reaccionar con violencia o quieres buscar la forma de darle la vuelta al problema y buscar una solución que no sea violenta. Ojo, y no es dejar de solucionar el problema, no es decir no le voy a dar solución, sino simplemente lo que les digo, si alguien los agrede y ustedes dicen, ahora yo, están haciendo el problema más grande, ¿no? Entonces es simplemente, inclusive olvidarlo y darle otra vuelta, como se dice. En su escuela, ahora sí vamos, ¿qué tipo de campañas han hecho? ¿Qué tipo de avisos, anuncios han tenido para los compañeros? Por ejemplo, en la escuela en el Día de Muertos hicimos como una obra de teatro sobre la Llorona y ese es un método de convivencia para que nos llevemos bien, ¿no? Un método de convivencia. Luego en receso se ponen a jugar fútbol en el gimnasio o jugando básquetbol en la cancha de la escuela, y un método de convivencia, ¿no? Ay, pero luego los partidos son los que terminan. Es que gano mi equipo, ¿no? El tuyo, ¿no? El mío, ¿verdad? También se ha trabajado con trípticos acerca de información sobre la violencia e incluso carteles para promover exactamente evitarla, que se trata de empatía, de ponerte en el lugar de la otra persona para poder comprender la situación, ¿no? Y tal vez no hacer más grande el problema, porque entonces conflicto entraría en más gravedad. Y se han trabajado también con videos y cosas así para que los alumnos tomen el mensaje. Muy bien. Allá, sí. También se ha trabajado, por decir, haciendo campañas y dándonos pláticas sobre los pros y contras de una situación así. Ya. Ok. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que tenemos comentarios en el chat porque nos están viendo muchas escuelas y muchos de nuestros televidentes están aquí ya preparados para participar en este programa. Adelante, Alma. Así es. Primero vamos a saludar a todos nuestros compañeros. Está Heli en la 69, Mar del Refugio en la 44, Maru desde la 77, Manuel de la 113 y la Técnica 56. Y bueno, primero que nada, los comentarios están respecto a nuestros gorritos que están muy bonitos. Y déjenme decirles que... ¡Parezco duende! No, son una un grupo de Santa Clauses. Pero aparte, ya van a ver que vamos a estar usando esto durante la época navideña para que compartamos con todos esta alegría. Y bueno, el principal objetivo es precisamente ese, que tengamos puras cosas positivas. Y así no pensemos en cosas violentas o agresivas. Y dice Maru de la 77, en esta época de tanta intolerancia es muy importante abordar estos temas hasta que nos grabemos en la mente que la violencia no nos lleva a nada. Y pregunta Heli, ¿películas como Los Vengadores fomentan la violencia? ¿Qué opinan los chicos? ¿Hay películas que fomentan esta agresión? Dice Maru, no solo los jóvenes son violentos, es una enfermedad que está afectando a toda la humanidad. Y la 56 nos dice, es muy importante hacer conciencia en los alumnos para evitar la violencia.
Heli nos pregunta también, ¿qué actividades en particular puede desarrollar una persona violenta para controlar su temperamento? Y la 56 nos dice, es cierto que entre los adultos también se da, pero como comentan, hay que tener programas para abatirlo. Pues bueno, están todos los comentarios. Primero, ¿la cuál película es? Los Vengadores. Los Vengadores. Yo no la he visto. Bueno, pero a ver, el tipo de películas que tienen violencia, generalmente ya están ahorita, que Hulk lucha contra los malos, que hasta en qué lo el ay, ¿cómo se llama? Megamente, está el villano que quiere dominar al mundo y lo hace a veces nada más por maldad. Todo ese tipo de películas, ¿ustedes creen que fomente la violencia a los espectadores, a los que las ven? Primero empiezo con las niñas. ¿Sale? Pues sí, de hecho todo es violencia, hasta en la televisión, que ya que la telenovela, que el malo y que no sé qué, todo es agresión ante todo. Y ya eso es lo que hacen las caricaturas, en los juguetes de los niños, antes pues con una pelota estabas bien, ahora quieres una pistola, pues ahora sí que para... Y eso es como de agresión, desde chiquito les están inculcando a agredir a los demás. Sí, también pues sí, la televisión ante todo es la agresión de esos programas de... Bueno, pues programas de Laura y todos esos son agresiones y todo. No necesariamente, bueno, vivimos en ya un mundo muy conflictivo, entonces no solo en las películas se encontraría violencia, hasta en la música se llega a encontrar canciones que promueven la violencia en todos lados. Entonces, ya en cualquier tipo de lugar se encuentra violencia. Y a lo mejor para trabajar con una persona violenta sería a lo mejor creando una plática con la persona que es violenta para saber por qué precisamente es violenta y ver si se puede ayudar. Como una intervención, lo que tú dices. Una intervención hacia la persona violenta de parte de las autoridades. Eso sería lo más preciso. Muy bien. Ahora, chicos, les quiero preguntar algo. Maestro, también ayúdeme con esto. Mito de la violencia, mito de la no violencia. Los hombres son más agresivos, son más violentos. Y las mujeres nos vamos por el chisme, bla, 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 bla. Pero los hombres son más físicamente violentos. ¿Mito, realidad, o cómo ya se está manejando esto entre los adolescentes, maestro? Si nosotros revisamos tanto redes sociales como videos en internet, se ha notado que las niñas pelean más. Incluso en nuestra escuela, los conflictos son más de niñas que de niños. Los chavos he notado que se llevan bien entre ellos, platican, a lo mejor tienen un conflicto en el salón y ya después pues lo arreglan o tratamos de arreglarlo en ese momento, pero las niñas sí como que se guardan más rencor y es más difícil arreglar esos conflictos, sí se nos ha complicado mucho más. ¿Ustedes qué opinan, chicos, chicas? Pues yo creo que sí, es exactamente como dice el maestro, o sea, bueno, antes se pensaba que todo era diferente, pero ahora ya creo que las mujeres son las que están con más problemas. Chicos. Sí, es eso, ¿no? Uno como hombre, no es así más, las mujeres tienen así como una mentalidad más, a lo mejor y hasta orgullosa y cosas así, ¿no? Entonces, pues un hombre como quiera es algo que a lo mejor y un conflicto así mínimo le da igual y una mujer no, se lo toma muy en serio. Muy bien. Sí, las mujeres siempre van a estar como que compitiendo, pues porque siempre quieren así como ser las más bonitas y así. Y a los hombres, no, ahora sí que viven en más convivencia entre ellos, así, pues, como dice el profe, así tengan más conflictos y todo. Pero pues es un ratito y ya después se hablan y no lo toman muy a pecho todo. Las mujeres sí somos como que más sentimentales y así. Muy bien, nuestro público quiere participar más con nosotros. ¿Sale? Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Adelante, Alma.
Sí, precisamente. Les hacen muchas preguntas a los chicos, están muy interesados en saber su opinión sobre muchos aspectos de la violencia. Por ejemplo, Manuel de la 113 nos pregunta, bueno, les pregunta a los chicos, ¿creen que los medios de comunicación influyan en ser o no violentos? Y nos dice Maru, yo creo que los adultos somos los que más fomentamos la violencia. Como lo acaban de decir los muchachos, desde la casa tenemos el ejemplo y ellos solo repiten conductas que ven. No se les enseña a los niños a ser tolerantes. Y dice Manuel, bien lo dijo un alumno, es eso lo que nos inculcan en casa. Nos dice Maru, la violencia siempre ha existido en la televisión, por ejemplo. Recordemos que las caricaturas desde hace muchas décadas están consideradas los programas más violentos. El punto es cómo está la comunicación y la orientación de los padres hacia sus hijos. Muy bien. Alto. Y Maru manda un saludo a Joe, dice que le da mucho gusto que ya estés de nuevo con los chicos. Gracias Maru. Y entonces también nos dijo por ahí Maru, que no es cierto, fue Manuel de la 113, de si ustedes están de acuerdo en que los medios de comunicación influyan en la violencia. Pues sí, de hecho hay comerciales sobre los videojuegos que te compra, va a salir a la venta. Hay muchos videojuegos como Grand Theft Auto, Gears of War y todos esos que te inculcan la violencia, o sea, la misión de ahí es matar y matar y pues no antes, no sé, todavía en mi infancia la viví saliendo a jugar fútbol o algo así y ahorita pues ya están más enfocados en la tecnología. Aparte, miren chicos, también aquí pasa algo y hay una cosa que es preocupante. Digo, sí influye todo lo que vemos, influye hasta la persona que va sentada en el metro, en el piso, y que no los deja acomodarse bien, a veces va todo el metro apretado y van sentados en el piso, hasta eso puede ser violencia, ¿no? Todo influye, pero tampoco podemos, no sé, a mejor opinión de ustedes, que son nuestras estrellas, tampoco yo creo podemos guardarlos a ustedes principalmente como en una esfera de cristal. Yo creo que tampoco podemos, no juegues, ¿cuál? Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Ese. Tampoco podemos ocultarles de ver la película El Infierno. Tampoco podemos ocultarles de ver la película, ¿cuál dijimos? Los Vengadores. En fin, porque también tienen que conocer la violencia y, como ustedes lo dijeron al principio, tienen que saber qué actitudes tomar. Están de acuerdo exactamente como dijo el maestro. Ustedes eligen. ¿Están de acuerdo en este comentario o no? ¿O dicen, no quiero ver, es malo, porque así nos afecta? ¿O es malo no verlos? Claro, pero también hay límites de ver o jugar. Un noticiario, simplemente. Ay, los noticiarios. Las informaciones de la delincuencia organizada y todo eso. Pues también tienen que conocer, porque a veces los niños se hacen muy inseguros y pues no conocen, y a veces cuando hacen las cosas pues no saben lo que están haciendo porque no saben si es bueno o es malo porque sus papás a veces no les hablan de eso o no conocen. Pues yo pienso que es la comunicación que tengan los padres con los hijos. Eso depende mucho de qué es lo que vas a hacer o de lo que vas a hablar. Y para mí creo que, bueno, el carácter de una persona se forma desde los 7 años y yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, que tú lo puedas hacer, claro que lo puedes hacer, sin permiso de tus papás, pero ya depende de los valores que a ti te den, ya tú vas a saber si lo vas a hacer o no. Vamos tomando un criterio propio sobre lo que vemos, ¿no? Entonces, sí es muy... Sí, no, nos persuaden los medios de comunicación y todo eso, pero depende de qué es lo que queramos tomar sobre la violencia y cosas así. Maestro. Sí, de hecho también influye mucho la relación con los padres. Esto es importantísimo porque, bueno, yo conozco a mis alumnos y sé qué alumnos tiene conflictos y qué alumnos no. Por ejemplo... hace rato que se despedían de sus papás, ¿no? Y muchos se despedían y les decían, te amo, y le contestaban, te amo, papá. Y entonces te das cuenta de que viven en un ambiente
de amor, en donde tal vez la violencia se reduce al mínimo. Sí van a enfrentarse con violencia en la calle, en la escuela, pero eso también les va a ayudar a poder elegir la mejor opción. Esto es muy importante y lo comentábamos en varias clases, ¿no? Que es importante el medio en el que se desarrollan los alumnos. Muy bien. Chicos, yo no sé cómo anda de tiempo porque yo quiero platicar y hablar y hay un invitado y sí, bla, bla, bla. Ah, fíjense, todavía tengo más conversaciones en el chat. Mejor primero el chat y ya después les hago la pregunta. Adelante, Alma. Sí, nos pregunta la técnica 56. ¿Qué opinan los chicos? ¿Qué se puede hacer para disminuir tantas agresiones entre los adolescentes específicamente? Que va muy de la mano con la pregunta que hace Heli. ¿Qué actividades en particular puede desarrollar una persona violenta para controlar su temperamento? Y va de la mano con mi pregunta también que les quiero hacer. ¿Ustedes tienen primos, hermanitos, sobrinitos, alguien más chico que ustedes con los que convivan? ¿Qué acciones hacen ustedes para evitar esta violencia? La violencia en general. Silencio. Bueno, los niños en casa, como decían en el chat, sí repiten todo lo que ven generalmente. Entonces sería tratar de a lo mejor, enseñarles a que desde niños vayan empezando a ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces sería que se desarrollaran en un ambiente sano, ¿no? Donde no les fomentaran la violencia. Y para a lo mejor disminuir en las escuelas los actos violentos sería hasta aumentar una hora extra en la escuela con actividades recreativas y todo ese rollo de la violencia. ¿Qué más, chicas? Pues yo pienso que estaría padre una propuesta que yo daría. A ver. Sería como darle pláticas a los padres sobre sus hijos, ¿no? Porque muchas veces los padres de los hijos vienen con la misma violencia que vivían antes. Entonces, ¿qué ejemplo le pueden dar a su hijo? Yo creo que un padre necesita que también, o sea, lo ayude, ¿no? Tanto es culpabilidad de los padres, pero también de los hijos, ¿no? Pero yo siento que estaría padre que dieran pláticas a los padres para que puedan comunicarse con sus hijos. Yo siento que eso sería la comunicación, sobre todo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, ¿qué creen? ¿Qué? ¡Ay, miren! Nada más nos faltan a todos. ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya se acabó. Sí, pero estuvieron muy bien, chicos. Muchas felicidades. Muchas gracias por haber estado aquí en tele. Pues yo también emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Maru, Manuel, Heli, Maru, otra vez Maru y todos los que estuvieron en el chat. Gracias por estar con nosotros. Gracias, chicos. Saludos. Ahora saludos. ¿A quién quieren mandar? ¡Ay, todavía hay más comentarios! Espérenme. Comentarios en el chat. Adelante, Alma. Sí, precisamente de la 92 nos dicen: el conocimiento y las habilidades intelectuales recibidas en el hogar y la escuela les permitirán a los chicos ser más críticos y selectivos para evitar la violencia y actuar en armonía social. Y nos dice Maru, que los estuvo felicitando durante todo el programa: me gustan estos chicos, están bien orientados y centrados, tienen respuestas muy maduras, felicidades. Y también felicidades al profesor por la asesoría que les dio. Y la 92 también los felicita y dice que les manda un saludo a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 9. Pues ahora sí, chicos, ¡saludos! ¿A quién quieren mandar saludos? Es un momento de fama, todo mundo los está viendo y se va a quedar grabado. Yo le mando saludos a toda mi familia que vive allá en Mazatlán y a mi mamá, que la quiero mucho, y gracias por enseñarme valores que yo tengo y que he aprendido, y por darme una buena orientación y siempre estar cuando más la necesito. ¿Quién más? Bueno, yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, que sé que me va a ver, y igual a mis padres, que siempre me han apoyado en todo lo que es mi educación y todo lo que tengo. Y saludo a todos. Bueno,
yo les... Ah, perdón. Bueno, saludos a todos los de la escuela y hola. A tu mamá, a tu papá, a tu hermana, al gato, a mi familia ante todo y a mis amigas, a Pamela y a Fátima y ya. Hola. Bueno, yo les quiero mandar un saludo a mis padres que me han inculcado esos valores y he fomentado todo lo que me han enseñado y todo sobre mi educación. Y especialmente un saludo al tercero L. No. Sí. Yo quiero mandar un saludo a toda la Escuela Técnica 9, en general, y a mi familia. Mamá, papá, abuelita, sí, tío, mamá, hermano, papá, abuelita, mi novia, a mi hermana, mi gato. Bueno, un saludo a mis compañeros y alumnos y agradecerles por la invitación que nos hicieron y pues nada más. Gracias. Muchas gracias, no se despeguen, sigue un programa muy interesante, un programa bonito, muy bonito, que no puedo decir que este va a ser más que el anterior porque todos están muy bien, conducido por Richie. Hola, ¿qué hace aquí en DGSTV? Muchas gracias, hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.